Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 127, donde vamos a comentar la nueva película de M. Night Shyamalan, Fragmentado. Oh, Split. Comenzamos. Antes de comenzar... Señor Brijandes, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí con muchas ganas de hablar de esta movie, que ya así todos es. Ustedes saben por el título y por así el intro es. Del video. Ajá, así es. Por varias circunstancias, sí. Pero pues... Varias circunstancias que vamos a estar comentando en el transcurso del video. Y que es importante decir que esta movie contiene un spoiler de spoilers. Ah, sí. Creo que hay que importante hablar desde el principio. Sí, lo vamos a mencionar. Porque puede que se nos escape antes de tiempo. Es que no es, es importante. No es twist, es revelación. Para mí sí es twist, pero... No, es revelación. Para mí es twist. No. Pero lo voy a explicar. Sí. Todavía ni empezamos, no, ya estamos discutiendo. No, para mí sí es twist, pero ahorita voy a explicar por qué. Y vamos a debatirlo, pero... Ok, entonces... Por si se nos escapa o algo... No, va a salir ahí... Y si por alguna razón no se han enterado, no han visto esa revelación o twist... Ajá. Pues nosotros lo vamos a arruinar, así que... Pues les advertimos. Lo vamos a arruinar porque es importante. Sí, para mí es importante. Sí, digo, creo que para la película y para la carrera de Shyamalan... Y para todo, pero... Así es. Entonces... Ya estamos ya todos fragmentados. Estamos ya tengo... Somos diferentes personalidades. No, pues empezamos. Fragmentado es la nueva película de M. Night Shyamalan. Trata sobre un hombre interpretado por... James McAvoy. James McAvoy, que realmente es Kevin, pero tiene 23 personalidades. Y vemos cómo este hombre secuestra a tres niñas, tres adolescentes... Sí, sí. Que no sabemos exactamente qué es lo que quiere hacer con ellas, pero interpretadas por veinteañeras, pero como ajá, siempre Hollywood. Anna Taylor Joy. Así que es la de la bruja, así es. Morgan, dos grandes movies y aquí continúa. Continúa su legado. Su trilogía de género. Sí, de género y pues joven actriz. ¿No? Así es. Entonces, no sabemos exactamente por qué las tiene, eso es lo que vamos a descubrir en la película, pero mientras esto sucede, este hombre se está tratando con una psicóloga. Para poder saber qué es lo que está dentro de su sí. cabeza y con la amenaza de que hay una personalidad número 24 que es, puede ser más peligrosa para todos, ¿no? Sí, incluso sí. Para él. Entonces, con eso es de lo que trata la película. Señor Brijandes, sus impresiones, por favor, antes de llegar a la gran revelación twist. Es que yo por eso hice esa mega advertencia sí. Porque para mí me es imposible hablar de la movie. Si juzgara la movie como movie, no sería tan positivo realmente. Porque siento que como movie no se mantiene sola, honestamente. Difiero, pero... Porque tiene muchas situaciones que dependen... Yo sí le llamo twist porque los twists usualmente son el tipo de cosas que te hacen ver bajo nueva luz la movie, ¿no? Lo que tú creíste todo ese tiempo, de pronto, ¡pum! ¡Oh, Bruce Willis estaba muerto todo ese tiempo! Y cuando vuelves a ver la movie, ya lo ves bajo nueva luz, pues la movie, ¿no? Te recontextualiza todo lo que vimos. Creo que sí. Es una movie que sí es necesario ver una segunda vez porque creo que de alguna manera nos va a hacer entender cómo... Entonces, la movie... Yo ya estoy de brazos cruzados. No, porque... sí, porque... Sí. Cuando mientras la estaba viendo dije, bueno, porque está tomando... Porque son estas... Venimos de ver Cloverfield, venimos la de 10 Cloverfield Lane, venimos de ver... Que este, tiene mucho... Don't Breathe... Tiene que ver en cuanto a la manera de contar la historia. Y sí, no, y venimos de ver Don't Breathe, la idea de personas atrapadas en una casa y la tensión, y esto, y lo otro. Y un psicópata. Y creo que realmente Shyamalan dije, no está, para mí la película no estaba generando como la tensión de, bueno, las víctimas son, no son importantes, ¿por qué no las vemos más? Dije, ¿por qué se enfoca demasiado en el asesino? Bueno, no el asesino, el secuestrador. El psicópata. Y cómo, o sea, yo dije, pues, ¿por qué no las chicas son importantes? ¿Por qué no se escapan? ¿Por qué no hacen esfuerzos como más intensos? Al menos, ¿por qué no Shyamalan se está preocupando en mostrarnos a la víctima? Que en este tipo de movies es importante. En Cloverfield sigues a Mary Elizabeth Winstead. En Don't Breathe sigues a Jane Levy. Dije, ¿aquí por qué Anya Taylor-Joy no saca sus poderes de bruja? No, es cierto. No. O de Morgan, ¿no? De su telequinesis. Su kung fu. Sí, su kung fu de Morgan, pero... Y el final, el twist, que es esa gran revelación que les dije al principio, espero que nadie se agüite, es de que este universo está conectado con el universo de El Protegido, o Unbreakable ¿no? Que es la cuarta película de Shyamalan. No, Unbreakable, Kimmy Smith, Unbreakable, ¿no? Que es una movie de hace 17 años, donde te das cuenta, donde viejo, es, aquella es una movie que
también dependió un poquito de la sorpresa, te va a revelar, es como un drama de Es un Bruce drama con Willis, fantasía, muy bien manejado. y cómo va descubriendo él como cosas, y al final, oh, era una historia de origen de superhéroes, De ¿no? superhéroes. Y su villano, Sí. ¿no? Y esta película, para mí lo genial y por lo cual es la mejor movie que he visto este año, es por ese final. Pero siento que si no estuviera ese final, el resto de No, la movie no se no, mantuviera. no. Porque No estoy de acuerdo, no es que la este película se está diga que no. enfocando demasiado en James Sí. McAvoy, deja de lado a las chicas. Ajá. Cuando, digo, en una película normal las chicas son importantes. Al final entiendes y dices, ah, ok, pues querías contarme la historia de él, no la de las Sí. niñas. Que hay una de ellas con la que sí se enfoca, que me va a entender que va a ser una especie ahí de Sí, algo, ¿de si es villana o que psychic? Psychic, ya sea de ella o del malo. Pero también sus backstories se me hace como innecesariamente violento y forzado. Y no sé, creo que. Pero el twist, o sea, estaba yo como negativo, y gracias a ese twist, por eso le llamo twist. Dije, la movió, es una obra maestra. Yo voy a mencionar, lo acabas tú de mencionar con Unbreakable, que al final la película resultó ser una historia de origen de un Ajá. superhéroe. Y esa también. Split resulta ser la historia de origen de un supervillano. ¿Sí? Para que entienda un poquito lo que está pasando con M. Shyamalan, él se adelantó a su época hace 17 años con Unbreakable, donde estaba narrando la posibilidad de la existencia de superhéroes en un entorno real. Más real que el Batman de Christopher Nolan, más real que Kick-Ass y sus. Bueno, a lo mejor a la línea de Kick-Ass, bueno, a la primera, porque a la segunda sí creo que se salió por otros lados. Creo que eso es lo maravilloso de Unbreakable como película y lo que a mí me gustó y me emocionó de que Split sea la continuación de ese universo con posibilidades infinitas, porque en su momento Unbreakable fue Pero eso incomprendida. ya lo veo yo preocupante Ajá. también. Pero bueno, ahora, eso es lo que a mí me gustó en cuanto a Unbreakable. La película como tal me encantó. Creo que si quitáramos lo de Unbreakable, que a mí No me pareció funciona. maravilloso, funciona No bien. funciona. Sí funciona. No. ¿Por qué? Porque en alrededor de toda la De película pronto camina estamos. por las paredes y aceptas eso en un drama realista No, pero ¿por qué sobre las realista? mu Es personalidades Shyamalan. No, es múltiples. Shyamalan. Un A hombre ver, camina por no, no, las no, no. paredes De Shyamalan, y le todas sus sale películas, fuerza mega creo humana. que nada No, más. no, no, Digo, voy a ser sincera. Su ópera prima y su segunda película no las he visto. La pero segunda es plantea con las Rosie reglas del O'Donnell. universo desde el No, 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 no. principio. Pero, Plantea las no, reglas del ¿por qué? Si universo. Unbreakable no lo Por planteaba eso, tampoco. Era exacto. un Porque misterio. ¿Por qué twist al final. pasó? Oh, el No, twist. no, 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 Es no. un mundo de superhéroes. No, Acá no es también. cierto. Pero No, y voy a sin el mencionar twist un no personaje funciona. Sí. importantísimo que es el que hace Betty Buckle, que es la La psicóloga. La psicóloga. doctora Loomis, ¿no? Toda la historia ahí está desarrollando la posibilidad de elementos supernaturales en cuanto a la capacidad mental de los seres humanos. Ahí Shyamalan te está dando No, desde un pero. principio. No, sí, desde un principio, y lo digo porque lo vi con otros amigos. Están diciendo, órale, o sea, Pero te están puede ser poniendo. posible, te da Sí, la pero posibilidad. no, o No. sea, todos la juzgan de loca la señora Ahora, por lo ahorita me mismo. sorprende, y Porque algo que estás me dando a dijeron entender también que en redes ella no. sociales, que les molestaba el tono que había tomado la película, que se le hacía palomera. Shyamalan, todas No, sus bueno, películas, te Palomero está digo, raro, eso no. fuera de su ópera prima, de su segunda película, fuera de The Visit, que pintaba como una película sobrenatural y que no lo era, Pero es y muy buena. fuera de, creo, cuál fue. No, bueno, digamos que esas. Todas sus películas tienen elementos. Ah, bueno, la de la aldea, No, sí, pero que empezaba como elemento fantástico y que al plantea final los resultó que elementos no sobrenaturales, eran los una vas cosa planteando social. en señales, tú Pero sabes que vienen Shyamalan siempre lo. marcianos. No, pero en sexto sentido es Pero sobrenatural. están los fantasmas, es decir, los En fantasmas sí los Unbreakable. ves. En Unbreakable, igual que en Split, no se sabe hasta el final. Hasta que de repente el niño siempre le está diciendo a su papá, es que tú eres indestructible, y Bruce Willis dice, no, no lo soy, no lo soy. Hasta le iba a meter un tiro Ajá. en una escena. Por Bueno, eso, sí, en una pero escena, eso es por cierto. parte, o sea, esa movie Y es buena, creo. pero eso es al final, el final se Pero vuelve bueno, parte del todo, yo pues. lo que no quiero relacionarla con Unbreakable y manejarla como un thriller psicológico, creo que la película es perturbadora con los conceptos que No. maneja, por las ideas que está manejando la doctora, la psicóloga, en cuanto a lo supernatural y lo que puede pasar, y todas las historias, anécdotas que ella narra, y también en lo visual, porque aunque estas muchachas, a mí siempre me quedó la duda si el personaje de Anya Taylor-Joy tenía algo que ver con él desde el principio, entonces eso me mantuvo a mí en suspenso. Ese suspenso porque yo pensé que ahí venía la revelación, aparte de Bueno, te dan hasta entender que a lo mejor ella se imaginó digo, yo todo, pensé que ahí de que a venía lo el mejor twist, ella mató a todas y ajá, luego no sabemos, pues. o que ella tenía algo que ver Sí, porque al principio él. con Kevin, Ajá. o Barry, que es el que normalmente está desarrollando, ¿no? No, y que de cierto modo al final te dan a entender que sí ¿O tiene qué? algo, sí tiene que ver porque para Kevin todos están trastornados. O sea, los que están Yo lo que. trastornados son las Sí. personas. Yo lo que quiero decir es que Shyamalan mantiene la película, puede funcionar de los dos lados, y creo que.
que eso de la revelación, aunque para muchos nos gustó, a lo mejor puede causar un defecto para algunos otros. Creo que como thriller psicológico funciona muy bien. Y aquí te digo, por los elementos de la doctora, por los elementos del suspenso de las chicas, y ya lo que tú dices que es twist, para mí es revelación sí. del universo cinematográfico. No, porque yo estoy al revés. Para mí eso es lo más. O sea, que tengo problemas porque siento que sin ese final la movie se hubiera quedado como normal. Creo que esa revelación, ese twist, le da un plus, pero me baja cuando pienso las posibilidades, porque ya no hay manera. ¿Cómo haces una tercera parte? Es que es como, me gusta. Dicen que Shyamalan ya la tenía desde sí, hace mucho. Sí, que ya estaba en el guión y que lo quitó, pero. No fue incomprendida, dijeron, pues me voy a hacer Signs. Yo vi una entrevista con Shyamalan, donde él dice que en el guión original ¿sí? se hablaba de un Kevin Crumb que tenía sus poderes, pero dijo, no, ya estoy planteando muchas cosas que van a decir, ¿qué pedo? Entonces lo quitó, pero que esa idea se fermentó ahí por 17 años, bueno, menos 15. Y ya eventualmente la sacó ahorita. Y me acuerdo también una charla que tuve con un amigo mío, René Martínez, por cierto, que era un viaje, íbamos a Las Vegas, y todo el viaje, casi la mitad del viaje, estábamos hablando de Unbreakable, hace años, de Unbreakable, y cómo Shyamalan no pudo desarrollarse el personaje, y que era una historia de origen, y que después iba a enfrentar a diferentes supervillanos, que ahorita ya ese supervillano es la Horda, así se hace llamar, ¿no? Cuando se unen sus 24 personalidades, ajá, es la Horda, y es como un Hulk, ¿no? Con super fuerza y todo eso. Entonces, creo que. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, yo estoy tratando de quitar un poco lo de Unbreakable, que es lo que hace que la película sea más emocionante. Pero si la ves y le quitas esos elementos, incluso lo fantástico de que el tipo se pueda hacer super fuerte, creo que lo plantea bien, lo sustenta con el personaje de la psicóloga. Pero, ¿cuál es el propósito y de otra que cosa? Sea fuerte? Ya, sin esa twist o esa revelación, ¿cuál sería el propósito? Entonces, no, pues es las teorías de la doctora, hacia dónde va la mente humana. O sea, como pueden ser buenos, pueden ser malos y peligrosos. Pero el personaje de Casey, de Kevin tenía 23 ella, personalidades. ¿Qué viene a jugar ahí? ¿Qué papel viene a jugar? Pues son ahí las teorías como la del profesor. No, la de la chica, la de Anya Taylor. O sea, es como, ¿qué papel viene pues a jugar? Es uno más de los personajes que forman parte de ese. Pero eso no queda claro hasta que no dice, es un universo mágico. No, pues es el suspenso que te maneja. Y a lo mejor digo, no, no me quites el deseo de saber que Shyamalan es un geniecillo, man. No, o sea, es que no estoy quitándole el hecho de que sea un. O sea, es que no me afectó, creo que no me afectó. Ese giro, esa revelación, eso es lo que hace que la movie se convierta en una obra maestra. Porque cuando la revalúas y la volvamos a ver, yo no la he visto una segunda vez, vamos a estar desde el principio, ya entiendo. No, pero no, porque el tono. Shyamalan vuelve a ser el director donde su guión está bien sustentado, el ritmo nunca decae, y además no hemos mencionado. O sea, yo ya dije Betty Buckley, que es una gran. Ah, bueno, James McAvoy. James McAvoy. Ese personaje, o sea, el actor en sí, todo lo que hace, te mantiene en suspenso, no sabes cómo va a reaccionar, lo hace, no cualquier actor hubiera hecho eso, aunque no salen las 23 personalidades, creo que son 9, o no me equivoco, bueno, las pues que vemos en activo en son como 5. En el video sale una chica con diabetes y sale un montón de cosas. Pero así son como 5, ¿no? Barry, Edwin, Jake, Patricia, ¿se llama? Patricia, perdón. Dennis, que es el principal. Que es el como el más psicópata. Que es el Luego Edwin, que es el niño de 9 años. Hedwig, Hedwin, perdón. Y Barry es el decidido. De no, y sí, la bestia, ¿no? Que es el último. Que es la Horda. Digo, Jim McAvoy nunca estaba así en mi lupa de los actores. Yo para sí, seguir, fíjate. Pero esta movie me demuestra que no, sí. Si pero tiene, yo digo, bueno, si ya para. El muchacho va a llegar a lugares muy lejos. Tal vez. Y lo curioso, ¿no? Que ahorita que ya sabemos todo, digo, es un supervillano de un universo cinematográfico ya más locochón de Shyamalan. Y es el profesor Javier en el universo cinematográfico superproducción, ¿no? Es que como. Sí, Unbreakable se adelantó a su tiempo. Sí, hizo la era totalmente, sí. Split viene a ser como un comentario casi meta de los universos expandidos, conectados, pero. Me preocupa que la tercera parte ya sea por la demanda de los fans. Por no creo. Por todo el mundo, que literalmente sea Bruce Willis contra la Horda. Y va a ser, etcétera, va a ser como fue contra el señor Vidrio. Ya, ¿qué comentario? O sea, me preocupa como la idea de que, ¿qué comentario va a ser ahora? Ah, no, yo siento porque que. Porque si hace eso de pura acción. No. Ya es como someterse a las demandas. No lo va a hacer porque Shyamalan no era el plan que tenía. Pues, eso es lo que a mí me ha dado confianza. No sé, porque no sé. Desde hace 17 años su plan era distinto, pues. Entonces. Yo no sé todavía. Bueno, habrá que ver qué sucede. En resumidas cuentas, señor Brijandes, ¿qué calificación le da? Bueno, no me malinterpreten. Debatimos porque, repito, fue específicamente sobre el final. Yo siento que el final. Porque yo no le vi ningún defecto. Para mí, algunos para mí, el final hace una movie mediana en una obra maestra.
Entonces, ah, no, es por eso yo que también tengo que decir, y lo dije en las redes sociales, para mí no es la mejor película de Shyamalan, para mí sus sus mejores películas son El Sexto Sentido, Unbreakable es su obra maestra, todos tienen su masterpiece, creo que es esa, y ya se va, ya se... Pero... Entre Signs y... Viene a demostrar que Shyamalan no ha perdido el tacto. No, y que tiene mucho que decir. Y siempre mucho que decir. Me gusta todavía, porque siempre se le comparó como con Hitchcock, ¿no? Hitchcock moderno. Yes, ajá, sí. Y lo he dicho en muchos episodios, no es la primera vez que lo digo. Que Hitchcock, pues recordamos a Psycho, recordamos Los Pájaros, recordamos Rebeca, pero Hitchcock tiene un montón de películas que, tanto las que hizo en Inglaterra como unos que otros flops que tuvo en Estados Unidos. O sea, Hitchcock, siempre recordamos a los directores por sus buenas movies. Ah, sí, tiene cosas ahí bien extrañas. Muy, muy raras, por encargo. Ahí hasta Martin Scorsese tiene. No, sí, por eso. King of Comedy, que digo. Mi punto es como que esta idea bien rara de esperar que cada director sea éxito tras éxito, que no tenga tropiezos. Ah, lo que platicamos con Nick Blocken. Que no experimente, que no haga esto. Entonces, After Earth, Avatar, pues fueron experimentos. Bueno, After Earth era un encargo. Por eso, pero. Que hasta le quitaban el crédito para que no se ahuyentara al público de tan mal que andaba. Tipo Mel Gibson, o sea, son directores que siempre han tenido talento, que no lo pierdan con el paso del tiempo, pues, ¿no? Y que a lo mejor tienen sus ahí sus altos. Pero eso fue, su bronca fue el ego, ¿no? Pues lo que haya sido. Se subió al ladrillo y se mareó. Pero, o sea, yo puedo seguir diciendo que a lo mejor sí es un Hitchcock moderno, ¿no? Sí, todavía. Es un gran director. Malas movies, pero también tiene sus buenas. Un gran autor. Son excepcionales. Es un autor. Entonces, señor Brijandes, calificación para Fragmentado. 11 de 10. Ok, yo le doy 10 de 10. ¿Ya ves? Entonces, sonaste tan negativo. De 11 de 10, 10 de 10, yo le di un punto menos. Entonces, con eso terminamos este episodio. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a sus redes sociales, principalmente facebook.com/esquinaelcine. ¿Dónde lo pueden seguir ustedes, señor Brijandes? Me pueden encontrar a Twitter, Instagram, @Brijandes. Y a mí en Twitter en @esquinaelcine. ¿Y dónde más pueden ver nuestras temporadas completas? Todos los episodios de Esquina del Cine los pueden encontrar en Telenú.tv. Telenú.tv es esta plataforma en línea donde pueden ver no solo nuestros programas, también pueden ver un montón de series web de todo tipo, géneros. Ahorita está el Baja Web Fest, que... Digo, no aplica para ustedes, si no son creadores, pero si tienen una serie web o conocen a alguien que ha hecho... Invítenlo. A internetelenu.tv o a bajawefes.com y participen, apliquen ahí y pues nos estaremos viendo pronto. Así es, con eso nos despedimos. Hasta la próxima.